Amigos, una feliz noche. Bienvenidos a este contacto. Estamos en conexión hípica con el reporte de pista. Lo que usted requiere saber en cuanto al movimiento de la jornada de aprontes. Muchos ejercicios que destacar. Ejemplares del campo clásico, como abundancia. Recordemos que esta lazana fue segunda en el clásico Pamplona, siendo escolta de Samay. Así que atraviesa tremendo estalo, estado esta hija de California Cron que fue ejercitada por Miguel Vilcarima. Observen su desplazamiento. Los últimos 700 metros venía sumamente fácil en registro de 24-4 con Miguel Vilcarima totalmente parado en la silla de esta de los colores verdes y oro. Ya girando para entrar en tierra derecha es Abundancia, la cual es ganadora ya de varias condicionales incluso con un impacto clásico, su jinete sola, solamente espera la recta de las emociones para hacerla correr en firme. Recuerden que tendremos hasta tres jornadas previstas para la presente programación. Abundancia ya finalizando su pronte. Vienen 1.10 y 1.22 y fracción los 1.300 metros destacando toda la ruta. En cuanto a la programación de esta semana, jornada sábado, domingo y lunes. Continuamos con la información. Allí observamos a Butifarra desde la gatera. esta Castaña Oscura que viene siendo estimulada por su jinete. Vean cómo viene castigando reiteradamente con la mano, la mano derecha. Y la potranca viene respondiendo en ritmo parejo. Va a 400 metros. Sigue estimulándola su jinete para concluir en 25. Y fracción. Lo hizo animada todo el camino y en buen estado. Ahora vamos con el accionar de Candombe. Este castaño oscuro egresado del Ara San Pablo. Un caballo que ha destacado primordialmente sobre el gras. Múltiple ganador de condicionales. Está entrenado por Luis Augusto Olivares. Ahí observamos a Candombe. Reiteramos la información: tendremos actividades tanto el sábado, domingo y el lunes. Proseguirá la fiesta hípica. Tendremos dos clásicos en acción: eh, los ejemplares sobre un recorrido de 1900 metros, buscando el éxito en el Fuerza Aéreo del Perú. Un llamado para nuevos ganadores clásicos que tendrá a Opus como principal figura. Este. Castaño del el Forego, un caballo que permanece imbatible, inderrotable en lo que va de temporada. Estuvo fenómeno, desde el partidor ya apreciaremos las imágenes, lo que fue la partida final. Candombe viene siendo estimulado por sus jinetes, finalizando su pronte, se le cronometró 1.23 y fracción los 1.300 metros. Otro caballo de Augusto Olivares que lo hizo en brillante estilo, hablamos del canadiense Canoso, otro caballo del de lote de arriba, ya ganador al menos de cuatro clásicos. Este caballo de las sedas, de El Herraje. Viene de fallar en lo que fue el Pedro García Miró, luego de cosechar una racha de victorias, siempre bajo la mano, bajo la guía de Roy Melgarejo. Ya viene cubriendo los últimos 700 metros. Canoso, un caballo que al inicio de su campaña lo hizo sobre la arena. Sin embargo, en el pasto encontró su mayor evolución. Seguramente estará en el camino rumbo a ese esperado, eh, esa esperada ruta hacia la clasificación al latinoamericano. Recuerden que... El Gran Premio Latinoamericano se correrá esta temporada en Argentina sobre el Grass en el mes de noviembre. Canoso voló 1 su registro 1800-1100 metros, pero su remate fue potente 11-4 de final. Hablando de Argentina, Colombina es una hija de Master Craftsman. está tordilla también a cargo de Luis Augusto Olivares. Y encontró mejoría, debutó en la recta, enseñando velocidad. Luego pasó al pasto y estuvo batallando ahora en curva sobre el óvalo verde, encontrando ese progreso deseado. Colombina quedando lista. Ahí vemos cómo viene cubriendo los últimos 700 metros en un apronte sumamente fácil. Vean cómo su jinete viene totalmente parado en la silla de esta egresada, el aras Firmamento. Colombina con Mariano Arenas en la silla. De hecho, ha sido el jinete que la guió en su última presentación. Nuevos colores, nos parece. Este ejemplar defiende la caballeriza, el estud, las sedas de los genios. Colombina, fácil, 1.7 y 1.20 de galope, cubriendo 1.200 metros a la meta, parando 1.26.2. Desde el partidor, Don Humber fue un espectáculo este norteamericano. Vean cómo sale este ejemplar desde la gatera. El del Soribel, de la seda, siempre ganadoras de Faden Mitre. Don Humber con Carlos Trujillo, quien no le hizo nada a este hijo de Kittenjoy? joy totalmente fácil y listo para volver a la victoria. Está anotada para correr en el Handicap. 24-3, con el mínimo esfuerzo, este presentado por Juan Suárez Villarruel. Don Humber, listo para entrar al herraje. Doña Flora, ya ganadora de una condicional, inició desde el poste de los 1100 metros. Observamos a. Nos parece Roy Melgarejo. Roy Melgarejo, sí señor, es el jinete de esta castaña, egresada de los eucaliptos. De hecho, con él logró su primera y única victoria. Esto lo hizo sobre la recta, en la arena. Han probado en ambas pistas con esta doña Flora, la egresada de los eucaliptos, que hizo un ejercicio de mantenimiento. Vean cómo viene caminando los, primeras, eh, los primeros metros, el primer tramo, en registro de 26. Su genete la deja que galope a placer, es por ello que va en pelo. Ya desembocando en tierra derecha, Doña Flora, registro de 39.3, los primeros 600 metros, sencillamente de galope. Un apronte de mantenimiento para esta del Estuma Fechín. Desde luego, ya pasando los tres años, se espera una mayor evolución, un mayor rendimiento, y seguramente su segunda condicional vendrá en breve. 1.11 los 1.100 metros, la deja estirarse y completa en 1.18 los 1.200 metros. Continuamos la acción, es el reporte vía Conexión hípica. Allí otro argentino, hijo de Master Craftsman, El Sillar. Nos parece que este ejemplar está anotado esta semana en el lote del Handicap, del 0 al 10. Desde luego con primera opción, un caballo que rinde bastante en la recta, un pique nada más, su registro 184, los 300 metros quedando listo para ser un firme candidato a la victoria, El Sillar. General Bazuca, como es habitual, lunes y martes la flota de Luis Augusto Olivares en pleno y General Bazuca es otro juvenil con talento. Viene de ganar sobre el gras este caballo. Y en una letal, fuerte atropellada, General Bazuca ya viene recorriendo los primeros metros de su ejercicio. Viene empleándose en 25-2. General Bazuca. 25-2 es el registro para este caballo que viene haciendo bien las cosas. Se espera que siga en esa línea de evolución, de crecimiento. General Bazooka ya entrando en tierra derecha, viene en crono de 39.3. Sí, señor, un ritmo constante para este ejemplar. Así ya viene finalizando en 1.11, 1.11 fracción y 1.24, los 1.300 metros, cumpliendo con accionar bastante desenvuelto todo el camino. King George, allí vemos como este castaño de antiojeras y Bucerola sale estimulado y con todo por su jinete. Viene arriándolo. Allí se fue ligeramente de manos King George. Sin embargo, sigue accionando bajo el mando de su jinete. Quien lo castiga con la derecha. Este caballo viene indeciso. Cargándose un tanto hacia líneas exteriores. King George.

Ahí vemos la movida de esta potranca también de Luis Augusto Olivares. Rebeca. Vemos cómo acciona. Insistimos que esta semana tendremos tremenda programación. Los clásicos, sobre todo carreras que, desde luego, son interesantes para los fanáticos. Rebeca. Ahí viene moviéndose esta que entrena Luis Augusto Olivares. Con disposición todo el camino, una potranca de la cual se espera que siga rindiendo sobre el gras. Ejercitó 1100 metros a la meta. Su genete espera la recta de las emociones. Allí la hace correr en firme a 200 metros para el final. Y viene cumpliendo con accionar bastante parejo. Así lo hace tiempo de 58.3, 58.3 los primeros 900 metros y completa en 1.11.2 los 1.100 con remate de 12.4 manteniendo estado esta potranca un caballo que lo hizo en gran forma es Rainbow Danny ahí observamos a este de los colores del Doña Licha un caballo bastante vehemente Siempre lo hace bien, siempre destaca, siempre se emplea en un paso sólido. Quizás la, primer, la siguiente salida de este caballo que ha sido ganador clásico sea en el lote del Handicap. Estaremos atentos con este Alazán de origen argentino. Rainbow Danny. Muy bien, este ejemplar viene moviéndose en tiempo de 56, 56, los primeros 900 metros. Viene bien con Alexis Armando Espinosa. Recuerden que la caballada del Doña Licha ahora está bajo la mirada de Rafael Herrera. Rainbow Dani, allí vemos cómo transpone la meta y completa en 1.21 los 1.300 metros. Avanzamos con la información. Es momento de continuar con esta secuencia. Los mejores aprontes de una semana bastante movida. Hubo mucho movimiento. Ejemplares que han venido destacando algunos del establo bajo la preparación de Luis Augusto Olivares. Una gran cantidad de ejemplares se movieron entre semanas. Entre estos Nochola. Una yegua que corre bien, tanto en la arena como en el césped. Viene empleándose y lo hace bastante cómoda todo el camino. Nochiola. Y con aprendiz. Viene corriendo en 40 los primeros 600 metros y completa en unos 5 el kilómetro 12-3. Su remate. Nochiola Nader Alfonso, otro potrillo a cargo de Luis Augusto Olivares. Una mañana movida, la del de reciente lunes. Ejemplares que brillaron, que lo hicieron en gran forma. Nader Alfonso, potrillo de El Herraje. Estuvo Roy Melgarejo bajo la, en, en la silla, bajo el, el mando de este caballo. Nader Alfonso. Que se movió con el mínimo esfuerzo. Un caballo que fue a pasear en 39-4 los 600 metros. Otra potranca, Villa Hermosa. Defiende los colores del Arriba Arequipa. Tranquila, Villa Hermosa. Sí, señor. Viene empleándose. Muy cómoda. Y traspone la meta en ocho tres los 600 metros. School. Ahí observamos a School. Un caballo que ya es ganador. School. Con Roy Melgarejo. Inició desde el poste de los 1200 metros. Lo hizo victorioso sobre el pasto. Un caballo que inclusive ha cotejado ya en el campo clásico. School viene a un paso llamativo, salió con ganas, empleándose en 25-2 y observamos a este castaño moverse en 37-1 los primeros 600 metros. Proyecta un buen accionar, un apronte global bastante interesante para School. ¿Qué lo hace? En 51, 51, los primeros 800 metros, consigue 1.3, 1.3.2 y 1.15.4, los 1.200. Sirene, desde la gatera Sirene. Ahí vemos cómo está de Uber Bosca Negra. Lo hace bárbaro, lo hace muy bien. Vean cómo... Eh, lo, se mueve este, esta la sana de Llena Santa Rosa que logra emplearse en 31, 31 los 500 metros. Gran carta. Salma Fes. Ahí vemos a Salma Fez. Inclusive corrió en el cotejo. Salma Fes. Así que estamos ante una juvenil que se emplea. Que corre y que destaca en el pasto, pisó fuerte en 1,8 los 1,100 metros, quedando lista para retomar la senda del éxito. Arcadius, aquí vemos a la primera cría de una ganadora clásica, Siberia. Así lo hizo aquella tordilla, marcando la pauta sobre el gras. Después eh, fue segunda en el Gran Premio escoltando a Mr. Baglietti. Y Arcadios está en esa, en esa posibilidad de enseñar a progresos a la brevedad. Ha corrido poco Arcadios. Estaremos atentos a que empiece a mostrar mayores medios. Sin embargo, cumple. Y lo hace en 53. Los primeros 800 metros, 53. Completa en 1, 3 y fracción. El kilómetro mejorando bastante. Está entrenado por Juan Suárez Villarruel. Ali Shegul, Ahí vemos a Ali Shegul, Este ejemplar de las sedas de El Elimar. Ha corrido poco. Y presentaciones bastante discretas para este castaño que viene ejercitando todas las semanas, pero muy suave. Y el día martes no fue la excepción. Este caballo se desplazó de galope. Su jinete, detalle cómo viene totalmente parado en la silla, solamente lo animó a 200 del final. Con Alishigul empleándose en un tiempo final de 1-1 los 900 metros y parando 1-8-2 el kilómetro. Bonicita y Sexy Star. Ahí está esta pareja, ambas de Juan Suárez Villarruel, de El Establo, de El Yeset. Bonicita... Y Sexy Star, ahí está la pareja, que se mueve bastante cómoda. Sexy Star 25, dominando fácilmente a la otra de su establo. Cameron, ya ganador este ejemplar, lo hizo sobre el grass. Cameron, allí vemos cómo viene empleándose. Un caballo que ya ha corrido distancias más allá de la milla, sin deslucir su principal arma es la velocidad Cameron. Estaremos atentos a lo que será esta nueva incursión de del Alasán. Ahí está ya desembocando en tierra derecha, bajo el mando de Roy Melgarejo, quien lo trae a pelo, no lo suelta, sin embargo... El ejemplar quiere correr, se muestra voluntarioso en 51 la media milla. 51 y completa en 1.3 y fracción el kilómetro. Un ejercicio de estiramiento, no le hizo absolutamente nada a su jinete. Candy South, ahí vemos a esta castaña de las sedas del Yeset, una hija de Saudel. Inclusive, ha corrido en el campo clásico, llegó a útil la entrenada por Juan Suárez Villarruel, egresada del de Aras Rancho Sur, 23 y 29-2, completando 500 metros. Evai desde la gatera. Evai sencillamente fue a pasear. Evai, cómo se emplea esta castaña muy cómoda y así logra estampar 25 y fracción los eh, 400 metros simplemente para dejarla despierta a lo que será su compromiso. Ecuadorian Boy, allí se mueve Ecuadorian Boy, un rendidor ejemplar de las sedas del de Guayacán, un hijo de Caraconti, Ecuadorian Boy. Lucio Bárbaro, Lucio con disposición, así se detalla en ese tramo final, completando en 23 los 400 y de subida 29.1 los 500 metros. El Gran Quintero y Fiel Estrellita. El Gran Quintero, caballo que es del campo clásico, fue placé de Matías Ignacio en el marcial. Ya cuenta con al menos unos 5 o 6 ejercicios para marcar su retorno. Ahí viene dominando a Fiel Estrellita, el Gran Quintero y Fiel Estrellita, 25. Dejó el Castaño, dejó el Castaño del Yeset, el Gran Quintero. El Mochica. Allí vemos cómo viene con fuego en las patas este ejemplar que sale bien trabajado reajustado en la tabla del handicap y con gran opción de responder un alazán del María del Pilar que estuvo Uber Boca Negra al mando en tiempo de cuatro los 400 metros Forever Estrelli otra vez del espectáculo un caballo que en esta nueva etapa de su campaña luego de correr las coronas ha encontrado el tope de su productividad, ganador, y ahora incursiona en el clásico Fuerza Aérea del Perú, B34-2, 600 metros. Un caballo que lo hizo estupendo, de los mejores que se puede apreciar desde el partidor eléctrico, no es otro que Fajercito, de los colores del Quieset, al menos unos 12 ejemplares. Acudieron a la gatera esta semana de la caballeriza líder. Uno de estos fue Fajercito, 24-2, volando. Nos llamó la atención este castaño que será una pieza importante en su condicional. Huracán García, allí viene empleándose Huracán García. Una mañana tremenda, una mañana bárbara. Tal como nos tiene acostumbrados el hipóromo de Monterrico, Huracán García. Sí señor, este caballo nos parece de las sedas de El Yeset. Quedando listo para volver, Huracán García. Usted encuentra todo a través de Conexión Hípica, Huracán García. 40 y 52 y fracción los 800 metros. Gruñona, otra que lo hace fácil en la mayoría de esos ejercicios, y esta ocasión también mantuvo esa tendencia. Gruñona, en un estiramiento, como gruñona viene galopando la distancia, una yegua cuya máxima producción la alcanza en la superficie del pasto. En esta oportunidad con... El jockey Esben Requejo. Esben Requejo es el jinete que ha conducido a Groñona en un apronte sobre 1.300 metros a la meta. 1.26 con remate de 12, 12.2 su remate. Gran Rafito, otro de las sedas del Yeset. Este caballo ya está listo para responder. Gran Rafito de galope cómodo fácil todo el camino gran rafito 24 los 400 metros ejercitando de subida continuamos con esta secuencia informativa vía conexión hípica todos expectantes a lo que será esa venidera eh, ruta esa carrera clasificatoria rumbo al Gran Premio Latinoamericano. Recuerden que esta emblemática cita para la región está prevista en, en pista argentina en el mes de noviembre. Estaremos atentos para brindarle todos los detalles. Ahí viene moviéndose Master Calat y Debes Remote. Ambos ejemplares, se han logrado brillar, ha mostrado bastante solvencia. Sobre el gras de Monterrico. De Remote encontró al tordillo a la altura de los 900 finales. Se limitó a acompañarlo. En lo que fue esta pasada de De ejercitó 1000 metros y Master Callard en los palos fue un poco más en la distancia. Ya vemos cómo se desplazan ambos ejemplares ligeramente superior master Calat de remote en 1 4 1 4 el kilómetro para de remote cumpliendo ambos ejemplares kabuki y napa kabuki y napa una pareja interesante adentro viene adelantándose kabuki la del yeset Viene sometiendo a Napa, la cual no ha podido mostrar una mayor capacidad en sus recientes, Kabuki en 24-2, dominando por dos largos a la castaña del forego. Jerusalema es otra llamada a ser parte del campo clásico. Jerusalema estará... Participando en lo que será el clásico José Abelardo Quiñones. Jerusalema trabajó bastante temprano. Hay tremenda expectativa en torno a esta engreída de la familia Orbeso. Estará Carlos Trujillo en la silla de esta castaña oscura que viene marcando 23-4 y 35-4 completando los 600 metros. Mr. Buffer, caballo que es sinónimo de espectáculo. Múltiple ganador clásico, este crédito del Mirna, que volvió a ser ejercitado por Edwin Talaverano. Estuvo magnífico, con un accionar arrollador. Viene cubriendo en 28-3, 28-3 los primeros 500 metros. Mr. Buffer, que congela relojes en un ejercicio final de 40 43 los 700 mister buffer avanzamos con todo lo que usted requiere somos conexión hípica ese reporte preciso la información fresca jornada tras jornada para que usted se mantenga Atento, informado con todos los detalles. Ahí está, Mystery Lot. Mystery Lot. una pasada a voluntad para este ejemplar que viene finalizando su movida. Mystery Lot. Recuerden que tendremos carreras sábado, domingo y lunes. Miss Craftsman. Ahí viene accionando Miss Craftsman. La alazana del firmamento, Juyá, ganadora en su debut, Miss Craftsman. Ahí viene ya girando la primera curva. Una potranca que dejó tremenda impresión, bastante calidad en lo que fue esa primera carrera, ese debut, por demás eh, propicio para aspirar con esta Argentina. Llegar al campo clásico, Miss Craftsman, bajo la mano de Carlos Trujillo, precisamente el jinete que la guió aquella tarde. Viene galopando la distancia, el primer kilómetro, los, los mil metros en 1.10, uno 1.11. Uno viene galopando, viene sumamente fácil esta alazana que se mueve en 1.23. Uno 1.23. Veintitrés. Uno veintitrés. Viene marcando 1.36.2 y 1.48.3, completando la milla. Un relámpago, un ferrocarril, un bólido, un avión desde la gatera es Opus. Ahí vemos a Opus, el del forego, que lo hizo extraordinario, listo para defender su favoritismo. En el clásico Fuerza Aérea del Perú, bajo el mando de Uber Boca Negra, sencillamente lo que hizo fue destrozar relojes en tiempo de 292 Opus, el presentado por Juan Suárez Villarruel. Otro ejemplar que brilló en la semana es Nazra, ya listo para reaparecer del Patriots, Nasra. Ganador clásico, ganador de grupo. Este hermano de otra buena yegua llamada Ana Gracia Ahí vemos con la silla de Edwin Talaverano narra viene cubriendo el primer, eh, el primer cuarto de milla 23.4, viene firme, viene sólido este ejemplar En 36, 36 Ya en la recta de las emociones Talaverano le pide un mayor esfuerzo y el ejemplar responde fielmente 483 y 1-1-2 el kilómetro. 1-1-2 para Narra, el de Freddy Chami. Mujarit. Falló en su reciente Mujarit. Se esperaba una presentación de mayor fuerza para este castaño del herraje. Sin embargo... Este ejemplar ha tenido una corta campaña y se espera que siga esa línea del progreso, de la evolución. Viene marcando 23, 23 los primeros 400 metros y se emplean 35 y uno dos los 700. Del Elimar, una hija de Perfectísima. Sí, señor, la Lazana. Perfect to me. Ganadora de varias condicionales. Intentando encontrar lo máximo de su producción. Perfect to me. Ahí viene accionando. 23, 23 a la meta. Y 29-2 con Carlos Trujillo en la silla. Afuera, Lord of Miracle. Adentro, Peabody. Peabody, aunque viene accionando en pelo. Este caballo es un balazo, en definitiva, el hijo del gran profeta, que desplaza y estira diferencias con el mínimo esfuerzo. Vean cómo su jinete viene controlándolo, viene metiéndole mano ante un Lord of Miracle que viene exigido a fondo. Pivodi 24-2, Lord of Miracle 24-4. Palafox. Otro ejemplar de las sedas del Yeset con una campaña bastante decente, inclusive en su última estrenándose en el Handicap, encontró ser la posición de escolta. Ahí vemos a Palafox con José Reyes 24-4, tiempo global, tiempo final para los 400 metros. Poirás, ahí está accionando Poirás. Un caballo que ya cuenta con varias actuaciones. Desde luego se espera que en cualquier momento entre en la onda de la producción del progreso. Poirás con Carlos Trujillo. Tiempo final de 22 el cuarto de milla. Poirás, un hijo de Monpay, egresado del Rancho Sur. Peruvian Cosmit, usted la ubica, estimado aficionado. Una múltiple ganadora clásica con estandarte de campeona. Alterna buenas con malas en este último ciclo. Sin embargo, Peruvian Cosmit es una yegua de notable calidad. Quedando lista para el José Abelardo Quiñones. Estampó 24-2 los 400 metros. Avanzamos con esta pareja. Tentación. Y Sandoval en los palos. Sandoval y Tentación. Ambos en una misma línea, corregimos. Afuera es Sandoval, el del Black Label, con Carlos Trujillo. Sandoval se adelanta con bastante facilidad. 3, 4, 5 largos. Sandoval 24-4. Tentación en 25-3. Radko, ahí vemos a Radko, otro ganador clásico, lo hizo siendo juvenil. Así que en cualquier momento se espera una presentación interesante de este egresado del Mirna que pudo cumplir en 41 y fracción los 700 metros. Radagas, ahí vemos cómo viene desenvolviéndose. Radagas, caballo que ha incursionado en ambas pistas y con notable éxito. Radagas, viene ya en el último tramo, otro alistado por Augusto Olivares. Este caballo lo vimos dispuesto siempre con fuerza. Radagas, 35 los 600 metros. Radagas. Super Toribio. Ahí vemos cómo acción este argentino que ya al parecer encontró esa senda del progreso, esa mejoría, inclusive logrando vencer de extremo a extremo en la arena. Un caballo que también ha obtenido dos triunfos, dos victorias en el pasto. Así que como los buenos vinos, con el, con el paso del de tiempo, este ejemplar. Está tomando una mayor ruta, una mayor ruta de progreso. Super Toribio haciendo algunos extraños al finalizar su ejercicio, pero que completa en buen crono. Ahí vemos cómo Super Toribio sigue moviéndose en 1.22 a la meta, 12 y fracción, ese remate. Así que. Este caballo será una carta importante, al igual que Super maría Star, otra Argentina de disposición que confirmó esas probabilidades de anexarse el triunfo luego de cubrir en 22.3 los 400 metros a la meta. Sin Fandel del Forego, buen caballo este Sinfandel, al que le dieron el tiempo. Y salió victorioso. Sin fandel. Viene volando. Viene inmenso. El egresado del rancho Fátima pudo cubrir en 22-3 a la meta 400 metros. El día viernes retornaremos con más para jugar y ganar este fin de semana en la señal de Monterrico TV. Una feliz noche para todos.